Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Queridos amigos del aire, un abrazo fraterno a todos. Buenos días. Dios bendiga a cada uno de los que nos siguen en este momento. Les saludamos desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Día poquito raro. Anuncio de nieve durante todo el día, o nevisca, es lo que ha dicho meteorología. De todas maneras, buenos días David, saludos. Buenos días Bolívar, yo desde Dominicana le saludo a través de Echo News para servirle noticia al instante sobre la situación en Dominicana y lo que pasa en el mundo. Buenos días para América y buenos días para todos los que nos siguen. Adelante, Bolívar. Bien, gracias por estar ahí a Marcia Moscoso, Jackie, Jochi Hernández, gracias. Jochi Juana Tejada, Paula Delgado Martínez, Mayra Bello que se unió, gracias. Gracias Pilar Santos, Mayra Bello, buenos días. Buenos días, un excelente martes para todos, dice Paula Delgado Martínez. Ángela La Felicidad García, gracias Paula. A ver, Milenita Altagracia Ruiz, gracias, buenos días Pilar Santos, gracias por acompañarnos, gracias a todos por compartir con nosotros esta mañana del martes 12 de febrero del 2019, segundo mes que va en ruta, bastante rápido, las noticias siguen inalterables, el mundo no cambia, continuamos en el mismo patín. Gobierno de Nicaragua recoge firmas en solidaridad con el presidente Maduro. Trump presiona por muro fronterizo y el Congreso llega a acuerdo de principios. Reportan que la Armada y marines británicos estarían realizando ejercicios militares cerca de costas venezolanas. Caso del senador, del concejal y reverendo doctor Rubén Díaz muestra la otra cara del Partido Demócrata en el Bronx. Se esperan protestas de los homosexuales en la tarde y la mañana de hoy frente a la oficina del concejal Rubén Díaz. Es lo que se estila esta mañana. Abogados califican de tollo expediente contra Andrés Bautista en República Dominicana y piden inclusión de Pared Pérez por el caso Odebrecht. Haití, Puerto Príncipe paralizada en medio de crecientes protestas populares y posible golpe de Estado. Y la noticia más reciente, Maduro dice que dará misiles antiaéreos a ciudadanos para que Venezuela sea inexpugnable. A ver, David, ¿qué tiene por allá? Bueno, el señor Ramos de Univisión, es declarado persona no grata en la República Dominicana. Señalan los grupos nacionalistas que de volver a la República Dominicana a querer imponer posiciones de organismos internacionales para fines de corroer lo que se llama la independencia nacional y la soberanía del pueblo dominicano, le sacarían del país de manera violenta. Esa declaración la dieron los grupos nacionalistas en Santo Domingo en la tarde de ayer. En ese mismo orden, fuerzas militares sellaron por completo la frontera dominico-haitiana. Se espera golpe de Estado en el transcurso de las próximas horas, dado lo fuerte acontecimiento de movilizaciones que se dan a todo lo largo y ancho de la República de Haití, solicitándole la renuncia al presidente haitiano, ya que se le involucra como un sujeto al servicio del narcotráfico internacional y de la corrupción. Por otra parte, el señor Guerrero, senador de la provincia de Peravia, mantiene la posición de que el narcotráfico sigue su agitado curso en toda la franja sur de la isla de Santo Domingo.
Esas son las informaciones más importantes por ahora, Bolívar, en desarrollo. Adelante. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. Hoy arrancamos con el resumen de Naciones Unidas. Adelante, ONU. El sarampión mató a 72 niños y adultos en Europa en 2018 y más de 82.500 personas se contagiaron, la cifra más alta de esta década. El número de casos es 3 veces más alto que en 2017 y 15 veces mayor que en 2016. La situación puede parecer paradójica porque este drástico aumento se produce en el mismo año en que Europa ha alcanzado un récord de vacunación, un 90%. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que el progreso ha sido desigual entre los países y dentro de ellos, creándose grupos de personas desprotegidas y dando lugar a un número récord de afectados por el virus en 2018. La directora regional de la OMS para Europa cree que el panorama del año pasado deja claro que el ritmo actual de progreso en el aumento de las tasas de inmunización no será suficiente para detener la circulación del sarampión. Las brechas a nivel local aún ofrecen una puerta abierta al virus. Irak tardará muchos años en librarse de los restos de la guerra. La ONU ha retirado casi 17.000 bombas, cinturones suicidas y otros explosivos durante el último año. Pero limpiar todo puede llevar una década. Hay más de 100.000 edificios dañados en el país que pueden tener restos de explosivos abandonados por el ISIS, dijo el responsable del servicio de minas de la ONU en Irak. Hay 7,6 millones de toneladas de restos de los combates solo en Mosul. Entre esos restos encontramos explosivos en casi todos los lugares. Los trabajos de limpieza pueden durar una década mientras 2 millones de personas esperan para poder regresar a sus casas. La UNMAS ha entrenado a casi 500.000 de personas para poder reconocer los riesgos. Los expertos explicaron que no son minas antipersona, que suelen contener unos 250 gramos de explosivos, sino bombas que contienen hasta 20 kilos. Se ha llegado a encontrar bombas de 250 kilos enterradas a 7 u 8 metros de profundidad. Seguimos hablando de los desplazados por la violencia en Irak, porque UNICEF recuerda que la mitad de ellos son niños y muchos están en peligro de morir de frío durante el invierno. UNICEF está repartiendo ropa de abrigo a 160.000 niños en áreas como Sinjar, donde las temperaturas bajan de cero, Anbar y Mosul. 825.000 menores siguen sin un hogar en Irak. Un tercio de ellos viven en campamentos, en tiendas mal aisladas, sin ropa o zapatos. Estos niños corren peligro de contraer enfermedades, hipotermia o morir, dijo la directora de UNICEF. La expedición Mares Limpios, Flip Floppy, llegó hoy a su destino final, la isla de Zanzíbar. Se trata de una embarcación de 9 metros de eslora hecha completamente con basura marina reciclada y sandalias. Los restos de plástico se recolectaron en ciudades y playas de Kenia, de donde la nave zarpó hace 14 días, para demostrar que la innovación puede ayudar a superar grandes desafíos ambientales. La expedición del Flip Floppy salió de la isla keniana de Lamu el 23 de enero. En el camino, la tripulación atracó en 6 ciudades costeras de Kenia y Tanzania. El viaje ha desencadenado compromisos con el medio ambiente en todos los puertos de escala, incluido el cierre oficial de un vertedero en Mombasa y la promesa de 29 establecimientos, incluidos 22 hoteles, de minimizar sus residuos plásticos. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Retornamos acá. Dice que este domingo iniciaron ejercicios militares en Venezuela, según el presidente, lo más importante de la historia. Miles y miles de IGLA en manos del pueblo armado para la defensa antiaérea, antimisilística, para hacer de nuestras ciudades, pueblos, lugares inexpugnables por aire, señaló Nicolás Maduro. Estos misiles son de origen ruso y pueden ser transportados y disparados por un solo hombre. En Venezuela ya han entrenado a más de 5.000 milicianos en su uso. 5.400 misiles en los barrios, en las montañas y en todos los pueblos de Venezuela, agregó el presidente de Venezuela. Mientras esto sucede, Daniel Ortega recoge firmas en solidaridad con Maduro. El gobierno de Nicaragua, que preside el sandinista Daniel Ortega, abrió este lunes un libro de solidaridad para recolectar firmas a favor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la situación que vive el país.
El libro de solidaridad está abierto al público del Palacio Nacional de la Cultura en Managua, a donde acudieron trabajadores del Estado y miembros de la Juventud Sandinista, el brazo juvenil del gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. Solamente falta que entre Morales, Huevo Morales, que entre Danilo Medina. ¿Qué más falta de ese lado? Ah, que entre Caineros de Cuba. ¿Qué más falta? Bueno, ahí podrían estar también los uruguayos. Los uruguayos, una parte de ellos, sí, de los uruguayos podrían caer en ese libro. Pero la pregunta ahí al final, ¿a quién le van a mandar el libro? ¿A quién? Porque habría que mandarlo al Congreso de Estados Unidos. Ahora no se sabe cuál es la postura, porque en el caso de Venezuela prácticamente todo el mundo está de acuerdo, aquí, de este lado. El problema aquí es por el muro, que tampoco es un muro. Todo indica también que el jodido muro lo va a pagar Venezuela. Cuidado. Cuidado. La noticia que acaba de salir hoy de que los ingleses estarían haciendo ejercicios en la frontera con Venezuela es un mensaje muy claro también. Recuérdense que hay cantidades enormes de militares venezolanos que han desertado, que saben dónde está cada cosa, que hay una gran parte de militares que estuvieron muy cerca, muy, muy cerca de la cúpula mayor y saben cómo se maneja eso ahí adentro. Recuérdense que se ha hablado de que no va a entrar nada, sin embargo, Guaidó ayer presenta una cantidad enorme de medicina para niños y para ancianos. ¿Cómo entró? Para poder llegar ahí tuvo que entrar por aeropuerto, por mar. Y no iba a entrar solo. Alguien ayudó. Por alguna vía ayudó. Recuérdense que el ejército de América Latina más poderoso es el ejército de Brasil. El ejército más fogueado en materia de guerra, porque tiene 60 años peleando, es el de Colombia. O tendríamos que recurrir, para hacer un poquito más de escándalo, a los líderes que tiene Iberoamérica, sobre todo con los líderes dominicanos que tenemos, un tal Juan Ubiere, que es un líder, a Guanchi Compré en Moca, que es un líder, Orlando López en Moca, que es un líder, que son líderes, líderes de multitudes, Marino Zapete, que son líderes, líderes de multitudes, eso maneja millones de gente en el mundo. Suplantaron a Otto Morales, a Minga Bela Hasbún, a Mauri Germán Aristi, a Peña Gómez, a Joaquín Balaguer, a Juan Bosch. Porque Narciso Isaconda es una carabela que nada más recibe botín. Entonces, ¿con qué se cuenta? ¿Por qué buscarle más problemas a su país hablando de que están armándose de misiles y de cosas? Yo no entiendo. Me gustaría conocer tu postura, David, con relación a estas últimas noticias. Bueno, la situación de Venezuela está completamente definida. Hay una sola salida a ese evento. Y ese evento hoy amanece la prensa internacional señalando que la presencia en aguas próximo a las aguas territoriales de Venezuela por parte de la Armada inglesa forma parte de un decidido apoyo por parte de los británicos a sus aliados eternos, que son los Estados Unidos de América. Y si ellos están navegando por ahí es porque han recibido ya algunas instrucciones con mira a lo que se va a proceder en las próximas horas, en los próximos días. Sigo insistiendo que parece que la salida será violenta, dada la actitud reacia que mantiene Maduro y comparte, y dado también al compromiso
político, militar y hasta financiero que tiene los rusos y los chinos, los cubanos, la presencia masiva de los cubanos allí en Venezuela, es más que una invasión. Es una especie de anexo a lo que es la política estratégica en el orden ya de la guerra y en el orden de la táctica y de la estrategia a seguir por parte de los venezolanos. Cuando hablan de una carta de solidaridad para con el chavismo, es decir, para con el llamado socialismo siglo XXI, que ahora encarna el famoso líder este Maduro, yo lo que creo es que lo que están buscando es la firma de todo aquello que en la retaguardia tomarían actitudes o asumirían posiciones de frente a la confrontación armada que se podría dar en Venezuela entre gente que son adversaria a Maduro, como son los colombianos y como son los mismos brasileños. Entonces, frente a una confrontación ya de carácter militar, esta reserva a favor de Maduro que está en la retaguardia, entiéndase, en los países suramericanos y aquí en el Caribe, lo que van es en apoyo y en solidaridad. Entonces ellos piensan, parece que en una guerra, desde el punto de vista militar, parece que piensan en una guerra prolongada y de grande combate. Si no hay una eliminación de un asalto por parte de las fuerzas internacionales rápida y que no tenga a ellos ningún tipo de salida, que una negociación dentro del fragor del combate, entonces la guerra podría prolongarse y eso podría entonces crear una situación muy difícil en todo Sudamérica, donde el Caribe también se veía envuelto, porque nosotros estamos muy próximos a Venezuela. Venezuela queda frente a frente a Baní, aquí en la costa sur, unos 65, 65, 70 millas náuticas de territorio venezolano está la dominicana, al igual que de Panamá. Es decir, que esta zona estratégica que se llama el Caribe podría verse afectada con una guerra cruenta que se dé en todo Sudamérica, partiendo de Venezuela. Por eso, hoy en República Dominicana, las grandes manifestaciones y movilizaciones que se da en el vecino país de Haití ponen alerta roja a la Armada Dominicana también, y porque estamos al borde también de una gran confrontación con los haitianos. Más de 3 millones de haitianos hacen vida pública de manera desorganizada y vacía, sin ninguna documentación, y creando dificultades a la economía nacional y creando dificultades a las problemáticas sanitarias. Y hay un requemor por parte de los dominicanos. Así que también aquí en el país hay situaciones que hay que buscarle el bajadero y parece que no hay bajadero a buscarse, dada la complicidad de parte de este gobierno con los organismos internacionales que permiten la ilegalidad y la migración masiva de todos nacionales haitianos. Entonces hay conflicto. De hecho, ayer se hablaba de que Haití habría tomado una decisión de condenar a 6 meses y 80,000 pesos de multa a los dominicanos que delincan o que entren ilegalmente a territorio haitiano, algo que uno no entiende. Eso que te indica a ti, que en Haití prevalece más el orden institucional que en Dominicana. Hay más moral, aunque duela, el haitiano tiene más moral que el dominicano, indudablemente, aunque duela. Tiene más criterio de lo que es gobernar. Tiene más criterio y tiene más principios. Tiene más criterio y tiene más principio. Entonces el dominicano se le ha ido el tiempo en hablar tripa de pollo. Hablamos mucho y no hacemos nada. Yo a veces pienso que este lío de Haití también está siendo incentivado por el propio gobierno dominicano. Recuérdate que el caso de Venezuela, quien más cerca le está picando es a los dominicanos. Porque no es un secreto para nadie que la mayoría de esas torres han sido hechas en Dominicana con dinero del narco y con dinero de Venezuela.
No es un secreto para nadie que hay una cantidad enorme de ciudadanos venezolanos que han sido reconocidos como ciudadanos dominicanos al vapor, sin haber pasado por ningún lado, a costa de que son amigos de, y el gobierno dominicano eso lo sabe. Y Danilo, por su condición pasada, medio comunitoide, tiende a proteger a los venezolanos. Si el gobierno de Estados Unidos, si las autoridades bancarias de Estados Unidos hacen un arqueo profundo, no solamente en Puerto Rico como lo acaban de hacer, sino en el Banco Central de la República Dominicana, van a conseguir muchas vainas raras, porque nosotros lo hemos prestado para todo lo malo. Óyeme, para todo lo malo nos hemos prestado. Desde la fabricación de alcohol adulterado hasta el peor escenario en la educación del planeta la tienen los dominicanos. Y ese lío de Haití puede ser que esté siendo alimentado desde la República Dominicana por el gobierno y por haitianos poderosos que residen y han comprado tierra en Dominicana y tienen grandes mansiones en Dominicana. Entonces no se puede descartar. No se puede descartar. Y usted mira, mientras Haití maltrata a los dominicanos en el territorio de ellos, el canciller se queda callado, el presidente se queda callado. Como está el mundo y el presidente de que para Italia, botando el golpe, hablando mentiras, haciéndose el loco como se está haciendo últimamente. Entonces no entiende realmente por dónde que andan ahí. Adelante. Sí, quiero concluir diciéndote que todo lo que se está dando en Centroamérica, aquí mismo en el Caribe y parte de Sudamérica, no es más que producto de las grandes contradicciones que hay en el pueblo venezolano. La gran crisis que se da en Venezuela ya se está reflejando a todo lo largo y ancho del continente americano. Porque es una situación que nos envuelve a todos. Quiera sí o no, el chavismo, el llamado socialismo siglo XXI, influyó en el ánimo y en la concepción ideológica y política de muchos de estos gobiernos de aquí, de América Latina. Hubo compromisos a través de Petrocaribe, y hubo compromiso a través de Odebrecht, que fue manejada por el Partido de los Trabajadores Brasileños, de tendencia también socialista siglo XXI. Entonces, toda esta problemática que usted observa es como consecuencia de eso, de esos amarres que se hicieron. Y donde tuvo una intervención, lo que se llama una intervención financiera, financiando todos estos grandes movimientos en América Latina, ahí estuvieron los chinos y estuvieron también los rusos. Para nadie es un secreto eso. Entonces, de ahí los caldeados que está la situación en la República Bolivariana de Venezuela. De un estallido allí, de una confrontación directa entre fuerzas internacionales con las fuerzas nacionales venezolanas, eso acarrearía envolverse todos los países de América en una gran confrontación, en un gran conflicto, que es lo que muchos apuestan. Parte de esas potencias, inclusive hasta para poner en prueba sus armas mortíferas, las cuales preparan para la guerra de la galaxia y preparan también para el exterminio en parte de la humanidad de este globo terráqueo. Ese que eso es lo que hay, y esa es mi humilde opinión de que este problema de geopolítica se le ha salido un poco de la mano a los Estados Unidos y que va a tener que actuar de una manera táctica, inteligente, pero eficaz para que no lo pierda todo. Esa es mi humilde opinión de The Eco News. Bien, para cerrar esa parte de Venezuela, la nota de la Armada Británica se le atribuye al periódico Morning Star. Según un reportaje del diario inglés Morning Star, la Armada y Marines británicos realizan ejercicios militares cerca de las costas de Venezuela. El buque gigantesco desembarcó
de desembarco de Mons Bay, auxiliar de la flota real, pasó Año Nuevo en Miami por primera vez en helicópteros de guardacosta de los Estados Unidos. Agrega el rotativo que posteriormente el buque navegó hacia el sur hasta 50 millas de la costa venezolana y atracó en Caracas Bay, la pequeña isla holandesa de Curazao. Asimismo, la Royal Navy aseguró que el buque está trabajando en operaciones antinarcóticos de derribos con el Comando Sur de los Estados Unidos. Mientras esto ocurre, los infantes de marina británicos están realizando entrenamientos de guerra en la selva de Belice. Morning Star se llama el periódico si lo quieren buscar. Se lo dejo de tarea eso. Vamos a una pausa y retornamos. Seguimos de este lado. A ver, ahí se frizó otra vez la máquina. En lo que la máquina resuelve de este lado. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Hagamos un trato por el buen trato. Quédate tranquilo, la próxima lo vas a hacer mejor. Te amo, te quiero mucho. Te felicito. Qué bueno que pudimos hablar. Todas y todos somos diferentes y únicos. Todos somos capaces de hacer cosas buenas, valiosas y útiles para nosotros y para los demás. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que cualquier persona, pero lo ejercen de una forma diferente. Cultivar relaciones de buen trato fortalece el desarrollo de todas las personas. Bien, sigue frío de este lado, bien nublado, pero vamos a ver si es verdad que cae nieve este martes. Gracias a Pilar Santos, buenos días por estar ahí. Milenita, gracias. Gracias a Dani Rosario, Katia Rousseau. Gracias a Oniel Batista, a Diana Estrella, Marisol Bencosme, Martín Cabreja. Buenos días, Martín. Máximo Padilla, gracias por estar ahí. Ingrid de la Cruz, Alejandro Lizardo, Jackson Pichardo, Eduardo Marte, gracias por acompañarnos. Ángel Grullón, que se unió. Alba Álvarez, gracias. Gracias, buenos días. Gisela Sánchez, Wanda Ferreira, Luis A. Díaz, Andrea Almonte, gracias Andrea por estar ahí. Jay Bautista, Máximo Padilla, la Junta Central Electoral y el botín de las elecciones, el exterior y el país, cómo se reparten el botín de los recursos económicos del pueblo. La opinión del hermano Máximo Padilla. Gracias a Gabriela Estrella por estar ahí. A Milenita Altagracia por mi casa. En el Bronx está cayendo nieve. Bien. Sí, se espera nieve hoy en casi toda la ciudad. Vamos al resumen que nos envía desde Washington, la voz de los Estados Unidos de América. En Washington, el senador de Florida, Marco Rubio, dijo que el bloqueo a la ayuda humanitaria en la frontera de Venezuela con Colombia alcanzará un punto de quiebre. Nos informa Alejandro Escalona. En un foro realizado en Washington, el lunes, el senador por la Florida, Marco Rubio, habló sobre los próximos pasos de Estados Unidos en relación a la situación en Venezuela. Rubio se refirió primero a la cantidad de países que reconocen al gobierno del presidente interino, Juan Guaidó. El senador Rubio agregó que las fuerzas militares venezolanas tendrán que decidir si van a violar el derecho internacional e impedir que la ayuda llegue a quienes la necesitan y que lo único que se interpone en el camino es un puñado de líderes en ese país. La Contraloría de Venezuela ha informado el lunes que inició una auditoría del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por presuntamente recibir el dinero de instancias nacionales e internacionales sin justificación. El contralor Elvis Amoroso señaló que Guaidó presuntamente ocultó o falseó datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio y ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación. Las conversaciones en el Congreso para evitar un nuevo cierre parcial del gobierno
se encuentran estancadas, nos informa Bricio Segovia. Este lunes los legisladores deberían haber presentado una propuesta para aprobar el presupuesto nacional, pero las conversaciones han vuelto a estancarse. No habrá dinero para el muro en esta legislación. La líder de la Cámara de Representantes dejaba claro a finales de enero que los demócratas no cederían ante la solicitud de casi 7.000 millones de dólares por parte del presidente Donald Trump. Debemos rechazar la política de venganza, resistencia y represalia y aceptar el ilimitado potencial de cooperación, avenencia y bien común. El presidente Donald Trump defendió el lunes en la noche la promesa electoral de construir un muro en la frontera sur del país durante un meeting en El Paso, Texas, donde también aseguró que el último cierre de gobierno había servido para visibilizar el problema migratorio. Este sería el primer meeting político de cara a las elecciones presidenciales de 2020 y coincide con las negociaciones en el Congreso para una ley de financiamiento del gobierno federal que incluya o no los 5.700 millones de dólares para el muro. Y 5G es un nuevo estándar técnico para redes inalámbricas, el quinto naturalmente, que promete velocidades más rápidas, menos retraso cuando se conecta a la red y la capacidad de conectar muchos dispositivos a internet sin atascarlos. Estará disponible muy pronto con muchas modificaciones. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Los abogados del expresidente del Senado, Andrés Bautista, calificaron de tollo el expediente en contra de su cliente, imputado junto a otros 6 funcionarios y exfuncionarios de haber recibido soborno para garantizar la adjudicación de obras del Estado a la empresa Odebrecht. Alegaron que los elementos probatorios expuestos por el Ministerio Público ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, descartan la responsabilidad de su defendido en el caso. Carlos Salcedo, uno de los abogados del Consejo de Defensa del ex senador de la provincia de Espaillat, consideró que la acusación en contra de su cliente busca manchar el nombre, la reputación, el honor, la honra y la imagen cristalina de un hombre de familia. El tollo de la acusación maliciosamente organizada que se le imputa a nuestro cliente adolece de elementos ciertos, veraces, concretos y precisos que de alguna manera pudieran vincularlo en algún hecho jurídico, afirmó Salcedo. Agregó que la imputación carece también de pruebas para que pudiera ser objeto de un juicio. El Ministerio Público está sacando de la nada elementos de pruebas inexistentes, contradictorios e ineficaces para llevar a juicio a un ciudadano que es inocente de los hechos que se le imputan, expresó. ¿Por qué la inclusión de Andrés Bautista en este tollo acusatorio maliciosamente organizado? ¿De dónde saca el Ministerio Público su participación en este embrollo? ¿Qué se esconde detrás de la perversa acusación? ¿Se pretende ocultar el verdadero fuego abrasador y cómplice de la corrupción y de la impunidad? ¿Está motivada la acusación en cuestiones ajenas al ámbito jurídico? Pregunta el jurista. Indicó que Pared Pérez aprobó más de 3.000 millones de dólares entre 2010 y 2016, mientras en la gestión de Bautista fueron aprobados alrededor de 266 millones de dólares. Recordó que Bautista no era presidente del Senado cuando se aprobó la construcción del acueducto de Samaná y el de las hermanas Mirabal. El presidente en esa fecha, 2019, era Pared Pérez. Andrés Bautista, a quien conocemos desde hace muchos años, pero muchos años, que se desligó de su gente y de su pueblo, que el ego lo acabó, el ego. Andrés Bautista, el mega líder, la mega figura, el inalcanzable, que se llegó al extremo incluso de que los mocanos lloraban. ¡Ay, ay, 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 ay! Mofándose de Andrés. Le decían, ¿y por qué tú lloras? ¡Ay, porque Andrés lo tiene todo y yo no tengo nada! Decían los mocanos.
Cuando viene el lío de Odebrecht y se acusa a Andrés Bautista, muy pocos mocanos salieron a defender a Andrés. Aunque le sacaban su plato aparte por su padre, Chacho Bautista, que era un hombre probo, trabajador, honesto, abierto, solidario y más que eso, un hombre altamente afable, don Chacho Bautista. La primera traición contra Andrés Bautista no la asume el gobierno al llevarlo al caso Odebrecht. La primera gran traición contra Andrés Bautista emana de la oficina del partido que él representaba como presidente en la persona del expresidente de la República, Hipólito Mejía, y refrendada por Luis Abinader, que ambos, Hipólito y Abinader, de acuerdo, usan una azada y con la hoz de la azada se llevan la cabeza, no solamente de Andrés, sino de Chu Vázquez. Y lo sacan de circulación a ambos por el liderato que tenían dentro del PRM. Hasta el extremo que lo han dejado a ambos, a Chu y a Andrés, abandonado a su suerte. Porque para Hipólito Mejía y para Abinader es más plausible y más comerciable tener relación con el gobierno central en la persona del presidente y de ciertos funcionarios que tirarle la toalla a Andrés Bautista, que es de línea dura, y a Chu Vázquez, que es un contestatario. No es verdad, Carlos Salcedo, que el gobierno, blindado, como dijo Leonel Fernández, le va a dar espacio a la justicia para que llamen a Pared Pérez a ese juicio. Porque si llaman a Pared Pérez, hay que llamar también a Danilo Medina. Porque si llaman a Danilo Medina, van a llamar a Leonel. Y si llaman a Leonel, van a llamar a Hipólito. Y como son ratas de la misma guarida, ellos se están protegiendo. Le quedaría una sola salida al hermano Andrés Bautista. ¿Cuál es? Paralizar, dado el poder que tiene con sus hermanos, los bautistas de Moca, todo lo que es agricultura, desde Moca hasta Samaná, y que eso incluya el proceso avícola, porcino, el proceso cárnico de arroz, de la agricultura en todos los renglones, que den una orden los bautistas y paralicen medio país. Y no se produzca huevo, y no se produzca carne de vaca, no se produzca carne de cerdo, no se produzca ningún tipo de carne. Ningún tipo de carne. Andrés es un preso de Hipólito Mejía y de Luis Abinader, que lo abandonaron. Que lo abandonaron. Y tanto Abinader como Hipólito son asalariados del gobierno central de Danilo Medina, porque son los hermanos ocultos y tramposos que tiene el PLD. Andrés será también condenado por un mandato del otro lado. Que no le quepa duda a nadie. Más fuerza tienen Moca, Guanche y Comprés, que no tiene nada, que Andrés Bautista. Y solamente basta con revisar los archivos de los periódicos con referencia a Moca desde que Andrés fue involucrado en el asunto de Brecht hasta el día de hoy. Con lo único que Andrés cuenta es con dos o tres lamboncitos, y algunos ya están fuera incluso de Moca, que Andrés le daba 100 pesos, le pagaba programitas de televisión,
A otro le da para que le escriban notitas. Pero en Moca, en la provincia para allá, Andrés Bautista es un don nadie. Y por eso no ha tenido el apoyo sostenido de un pueblo que él debió prestarle más atención. Pero él no supo dónde guardó la ropa cuando se desnudó en el Congreso y cuando se desnudó en la política. Porque se creyó omnímodo y se creyó más grande que Soenio y que Petronio. Se creyó, en otras palabras, un faraón. No sé, David, si tiene alguna opinión. Sí, debo opinar de manera muy breve, muy sucinta, y decir que la familia Bautista en la provincia de Espaillat se han caracterizado por ser hombre de trabajo, hombre de la producción, hombre de la alimentación del pueblo dominicano. Son los mayores productores de cerdos, son los mayores productores de pollos, son los mayores productores de huevos, son productores en arroz, es decir, son una familia de mucha importancia para la nación dominicana, dado su papel de trabajo y dado su papel de encomiable actividad concerniente a la alimentación del pueblo dominicano. En ese sentido, también debo señalar que Andrés Bautista, cuando se le hizo la auditoría por parte de la Cámara de Cuentas de la República, salió limpio, airoso de esa rendición de cuentas que debió haber dado y que dio al efecto cuando fue presidente del Senado de la República. Lo que pasa es que hay una violación franca al artículo 1415, 14 y 15 del Código Civil Dominicano, que señala que todo aquel que alegue un hecho en justicia tiene necesariamente que aportar la prueba. El Ministerio Público no ha aportado la prueba con relación a la actividad que pudo haber tenido Andrés Bautista con el caso Odebrecht. No ha demostrado nada. Han sido muy flacas las exposiciones o los planteamientos que ha hecho el Ministerio Público, principalmente la Procuraduría General de la República. El asunto de mantener en esta liti, en esta diablura de carácter politiquero a Andrés Bautista en un expediente, forma parte de una estrategia política de grupos mafiosos que sí se repartieron esa grande riqueza y esos grandes dividendos que dejó la Odebrecht en la formulación aquí de obras de infraestructuras y viales, donde la mayor parte del gobierno central tuvo una participación directa en el manejo de esos recursos. El Ministerio Público no ha podido demostrar que Andrés Bautista hizo uso a través del soborno de esos recursos. Y el planteamiento que hace su abogado, el doctor Salcedo, Carlos Salcedo, tiene mucho asidero de carácter jurídico y hay que demostrarle a través del artículo 1415 que todo aquel que alegue un hecho tiene que aportar la prueba. Y si el Estado no ha podido aportar la prueba, entonces quieren mantener en ese expediente a Andrés, entonces una retaliación política de muy mala fe. Te repito que Andrés es un preso del PRM. De Hipólito Entonces, Mejía principalmente. Como es un preso del PRM y un preso del gobierno de Danilo, entonces hay retaliación y hay una especie de bellaquería. Claro. Bellaquería. Andrés podrá hacer lo que sea, pero en el orden de lo que de la aportación que le ha hecho a la República a través de sus empresas, principalmente Wilfredo Bautista, su hermano. Pero Wilfredo no es político. Recuerda que Wilfredo no es político. Aunque no participa y colabora con su hermano, no es un hombre de militancia como Andrés. O sea, no es lo mismo Andrés Bautista que Wilfredo. Wilfredo es más humano, es más cercano al pueblo que Andrés. Andrés se creyó un portentoso.
O sea, ahí no nos podemos equivocar, sin tocar naturalmente el aspecto laboral de ellos, porque no se puede negar. Tú quieres una persona que trabajara más y que aportara más a Moca que el padre de ellos, ¿eh? Y de Wilfredo. Y también, sí, pero que Riquillo no es de familia. Que tienen que, oye, Bolívar, que hay un sinnúmero de productores que son respetables en la provincia. Claro, y nadie lo pone en tela de juicio. Y que de los productores mocanos depende en gran medida la alimentación de este pueblo. Pero recuérdate pero recuérdate que André Bautista no es Wilfredo. Wilfredo es el productor, André es más político y el poder le llevó a lograr cosas. O sea, no tenemos que poner cada cosa en su lugar, ¿tú entiendes? No estamos hablando del aspecto productivo, sino del aspecto político. ¿Pero es o no es productor, André? Bueno, eso depende de cómo uno lo vea. Eso depende de cómo uno lo vea. Ahora, si lo enfocamos desde el punto de vista político, entonces lo convertiríamos en un diablito. No, es que Odebrecht es un asunto político, no es de cuántos huevos produjeron los Bautistas en Moca, ni de cuántos pollos produjeron los Enriquillo, Encarnación y ese grupo. André Bautista está preso por un asunto político. André Bautista es un preso de Hipólito Mejía, es un preso de Abinader, él y Chu. Y Danilo Medina sabe que André Bautista tiene todas las condiciones, tiene tamaño, tiene presencia, tiene dinero, mucha plata. ¿Cómo la consiguió? No importa, pero tiene mucha plata. Con trabajar, como se la quieran poner, tiene dinero. Tiene dinero y tiene control del Cibao. Eso no se puede regatear. Entonces Andrés tiene que estar preso obligado en un país de corrupto como es la República Dominicana, de bandidos. Escúchame de nuevo que te interrumpa. Sin embargo, ese dinero que Andrés tiene, producto del trabajo tesonero de sus empresas, bueno, y de su alianza con sus hermanos, de ahí la producción de huevo, la producción de pollo, la producción de cerdo, la producción de arroz. Andrés es un potentado en ese sentido. Oye, pero quieren muchas veces vender ante la comunidad nacional como que Andrés tiene que estar involucrado en asuntos de corruptelas y vaina de esas. Porque es un preso político, es que Andrés es un preso político. Entonces, el Ministerio Público que le demuestre que Andrés participó del soborno. Es que David, si hubiera ministerio, es que no hay. Por el soborno. Pero hermano mío, es que no hay Ministerio Público. La República Dominicana no hay de nada. Es un Estado fallido. Es un Estado fallido, pero comienza por la. Tú eres abogado, comienza por las cárceles. No hay una superpoblación carcelaria. Y hay un paquete de gente presa que no se sabe por qué están presa. O sea, Leonel Fernández lo dijo claro. Y el mismo Danilo en la campaña lo decía: yo quiero mi Senado, yo quiero mi Cámara de Diputados, yo quiero mi Liga Municipal Dominicana. Lo tiene todo. Y todavía se está haciendo el loco para violentar la Constitución. Es el único país que ha violentado la Constitución un paquetón de veces. Entonces Andrés sigue, es un preso político, pero no del gobierno, es un preso político de Hipólito Mejía, que lo ve como su adversario dentro del partido. ¿Tú entiendes? Y no van a presentar la prueba aunque la tengan. Y aunque ellos sepan que no es verdad lo que se está diciendo quizás de Andrés. Pero tiene que estar preso porque Andrés le hace sombra a todos. A Hipólito, a Abinader, a Danilo, a Leonel. Óyeme, a todos le hace sombra. Y Chu es más rápido que Leonel, que este muchacho, que Andrés Bautista. Y por eso también lo trancan. Porque es un país de mojigangas, es un país de mojones. Ahí no hay otra alternativa, campeón. Y Andrés, te repito, es un preso político. Pero tú no ves toda la denuncia que ha hecho el ex ministro de Obras Públicas y los medios no dicen nada, ni nadie dice nada. Ni el ministerio, ni nada. ¿Y cuántas denuncias ha hecho ese hombre? De la Rúa. ¿Cuántas denuncias? Y ha señalado nombres. Entonces ahí te demuestra que ese país no tiene ley, no tiene justicia, no tiene de nada, porque es un país a la brigandina. Es un maldito país que Guancho es un líder. Que Ubiere es un líder. Que Orlando López en Moca es un líder. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? ¿De una letrina? Es un letridón, aunque le moleste un paquete de gente. Aunque le moleste un paquete de gente, es un país de estomacales que solamente piensan en cuánto dinero van a llevar a su cartera. Porque ni concepto de patria tienen. Se le fue a la mierda eso.
Eso es lo que yo he planteado. No sé si tiene algo más sí, que de decir. De todas maneras, yo concluyo que hay una retaliación política en el caso de Andrés, que el Ministerio Público no ha podido demostrar ante la sociedad dominicana de que Andrés estuvo envuelto en asuntos de soborno. Y prueba de eso es una franca violación al artículo 1415 del Código Civil Dominicano. Y que el planteamiento que hace el doctor Salcedo, Carlos Salcedo, va por una línea completamente dentro de la legalidad y dentro de lo que debe hacerse como en justicia. Si Andrés Bautista ha sido envuelto en esta situación por intereses de carácter político, donde su colega Hipólito Mejía y el silencio cómplice de esa actitud de este señor, de Hipólito Mejía, que hace Luis Abinader, los cuales coinciden con la posición del gobierno central, entonces Andrés Bautista es una especie de víctima de esa desgracia y de esa retaliación. Eso es así. Y actuar en injusticia, coño, es actuar de una manera perversa y charlatana. Y eso, tarde o temprano, eso podría rebotarse. Esa es mi humilde opinión. Bien. Creo desde el punto de vista ya muy personal, que esa familia es una familia trabajadora y que lo que ha hecho es aportarle a la nación dominicana a través de la producción avícola y porcina. Eso es todo, Bolívar. Sí, eso no se discute. La posición de ellos como trabajadores, eso no entra en discusión. Ustedes saben que hay un llamado hoy a protesta en Venezuela. Me está llegando información. Dice que motorizados, ballenas y unidades de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional se encuentran a su alrededor de los puntos de concentración. Otra noticia que me envían los compañeros de Venezuela, comienzan a concentrarse en los puntos de partida de Caracas para la marcha de este 12 de febrero. Ahí te estoy mandando las fotos. ¿Qué más? Parece que va a haber problema en Venezuela hoy. Es un día muy importante. Recuérdense que un día como hoy, 12 de febrero de 1814, comenzó la gran batalla por la independencia de Venezuela. Donde la juventud venezolana tuvo una gran participación, y es precisamente la juventud de Venezuela la que ha llamado para hoy a la protesta. El parte que me envían los compañeros de Venezuela dice: a propósito, a través de redes sociales se denunció la presencia de no menos de 200 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana en las cercanías de la zona rental en Caracas. Asimismo, cerca del abasto bicentenario de Plaza Venezuela estarían a la espera ballenas y vehículos de los mencionados cuerpos de seguridad. El pitazo. La reportera del Pitazo, Daisy Galavix, reportó que en el lugar también se observaron motorizados. Posterior a la manifestación, se tiene previsto que Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, realice anuncios importantes referentes a la ayuda humanitaria y a los próximos pasos para lograr el gobierno de transición. Me envían fotos, video, que ya lo iremos trabajando en el transcurso del día. Así anda la situación. Vamos ahora a caminar el... Sí, excúsame que te interrumpa. Es importante señalar que un día como hoy, en el 1814, ¿verdad? Los haitianos, a través de Petión y de los que estaban en el poder en ese entonces, enviaron grandes cargamentos de armas y también hombres a Venezuela. A la República en arma. Sí, el acuerdo Petión Bolívar. Correcto. Y también mandaron armas y hombres los de esta isla que se llama Jamaica. Los jamaiquinos y los haitianos contribuyeron grandemente con la independencia del pueblo venezolano bajo el mando de Simón Bolívar. Un día como hoy. Mire cómo se repiten las cosas y las coincidencias sí, que hay. Va en la ruta. Bien, vamos a pasar revista a lo que pasa en el mundo de educación sexual en Panamá. Además de provenir en su mayoría de comunidades con necesidades particulares, las niñas y adolescentes panameñas son las principales afectadas tras un embarazo juvenil. El proceso de readaptación al que son sometidas impacta profundamente la organización de su futuro, pues pocas de ellas retoman los estudios. Estamos perdiendo el potencial que estas personas tienen
para poder suplir la necesidad de profesionales más adelante en nuestra sociedad. Sus padres las sacan del sistema escolar, las obligan a contraer matrimonios que no desean simplemente por el hecho de estar embarazadas. Esto pues definitivamente que afecta su calidad de vida. Datos preliminares del Ministerio de Salud advierten que durante 2018 unas 10.440 menores de edad se atendieron en las clínicas de esa institución, sin contar otros organismos como la Caja del Seguro Social o la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, encargada de brindar servicios sociales a personas de escasos recursos. Aproximadamente atendemos de 2 a 3 embarazos adolescentes diarios en esta clínica, en mi consultorio. Aquí somos 4 ginecólogos laborando, o sea que la estadística puede ser más alta. Esta problemática hace evidente la necesidad de establecer políticas públicas en materia de educación sexual. Sin embargo, el proyecto de ley 61 presentado a la Asamblea desde el año 2014 avivó el desencuentro de distintos sectores en el país. Pero lo que no podemos hacer es que criterios no científicos prevalezcan sobre esta ley, que realmente está afectando a todos los estudiantes que están quedando embarazadas de manera precoz. La sociedad es dinámica. Y la parte teológica o creencia religiosa siempre van a ser partícipes de esto, y hay que reunirlos a todos y tomar de cada uno lo que se pueda rescatar. Y lo más importante de esto es institucionalizar la educación sexual desde la academia, desde la escuela. Hay quienes consideran que los resultados generales de las próximas elecciones en el país incidirían de manera directa en el posible avance de la discusión de este proyecto de ley. Entonces, si no tenemos ley de salud sexual y reproductiva ahora, es precisamente porque hay actores con suficiente capacidad de movilización y con una visión de la sociedad panameña en la que prefieren que no haya ese tipo de leyes. Esos actores están presentando su oferta y están participando también dentro, por lo menos discursivamente, dentro de las distintas nóminas que se están presentando a las elecciones del país. John Alonso, desde la ciudad de Panamá. Bien, ahora nos vamos a México. Salario bajos en México. Escuchemos. A pesar del incremento histórico del 16% al salario mínimo, México es el país más rezagado en América Latina en esta materia, según reveló el último informe al respecto de la Organización Internacional del Trabajo. Durante el periodo 2012-2017, el salario mínimo mexicano se ubicó en 34,2% del salario real de la economía. Tiene que ver, fíjate que tenemos el nivel de sindicalización más baja de Latinoamérica. Tenemos un nivel de salario bajo, pero también tenemos un nivel de participación muy bajo. ¿Por qué? Porque aquí el sistema tradicional sindical mantenía a los agremiados pasivos y todas las negociaciones y toda la gestión la hacían los líderes. En la medida que tú te quedas callado, no dices nada, pues casi eres cómplice de lo que está pasando. Efectivamente, necesitamos organizarnos, reorganizarnos y, bueno, exigir no solo lo del salario, sino lo que conlleva prestaciones. Aunque se considera México un país de ingreso medio alto y pese a que los trabajadores que perciben un salario mínimo representan apenas el 5,7% del total de los asalariados, la tasa de empleo en condiciones vulnerables es de 53%, de acuerdo a cifras de la OIT. Un reto que se ha comprometido a combatir el nuevo gobierno. Desde el Congreso se prepara una reforma laboral. Nosotros estamos dando legislación para que la gente pueda defender sus derechos, que los tenga y los pueda defender, que pueda crear un sindicato y no la despidan por eso, que ese es un derecho, que pueda participar, que pueda organizarse, que pueda ampliar inclusive los derechos base que en la ley estarán, pero que siempre puedes ir más allá. O sea, debemos empezar a generar un proceso de reorganización de los trabajadores y trabajadoras que les permita conquistar, a través de su organización y su lucha, mejores condiciones laborales. México, pese a tener una economía que se posiciona entre las primeras 20 del mundo, se encuentra en la tabla media del desarrollo. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, casi la mitad de la población obtiene ingresos inferiores a la línea de bienestar, esto es, poder pagar una casa con servicios básicos, vestido, alimentación, educación y salud. En América Latina, al igual que México, Uruguay, Brasil y Chile tienen salarios mínimos que representan menos del 50% del salario promedio en el sector privado. Sara Morales Gallego, Ciudad de México. Celebración de la Revolución Islámica. Escuchemos. Los representantes del gobierno de Nicaragua y de la embajada de Irán conmemoraron con este encuentro el triunfo de la Revolución Islámica, esta que logró su objetivo el 11 de febrero de 1979 con el derrocamiento de la dinastía de Mohammad Reza Pahlavi. A 40 años de esa victoria, el embajador de Irán en Nicaragua destaca que su país ha experimentado avances en materia tanto tecnológica como médica y que se esfuerza para vencer las sanciones estadounidenses en su contra. Durante estos 40 años hemos hecho muchas cosas
por el país. En este momento estamos bajo sanciones de otros países y nuestro país sufre por las sanciones de las grandes potencias. Nosotros, nuestro país está decisivo en finalizar, en completar los acuerdos del país. Los delegados del gobierno de Daniel Ortega señalan que la revolución islámica de Irán sirvió de inspiración a Nicaragua para seguir apostando por la paz, la no intromisión extranjera y la búsqueda del desarrollo económico y social. La solidaridad internacional se ha manifestado siempre entre los pueblos latinoamericanos y el pueblo iraní. Hoy hemos aquí tenido a los compañeros de Bolivia, hemos tenido aquí a los compañeros de Venezuela. Prácticamente todas nuestras autoridades aquí se dieron cita para manifestar esa admiración, esa solidaridad, ese respeto de siempre al compañero embajador iraní, a todos los miembros de su misión. Y qué bien que esta amistad y estos lazos van a perdurar por siempre. A este acto conmemorativo asistieron representantes del gobierno de Daniel Ortega, quienes señalaron las similitudes que hay entre la revolución de Irán y la de Nicaragua en 1979, ambas dirigidas a la lucha por la libertad. Fueron revoluciones hechas para cambiar la condición de nuestros países, en el caso de Nicaragua, para hacer un cambio de base, de contexto en la parte económica y que esto se reflejara y se usara más bien para la mayoría de los pueblos. Que ambos países han defendido y seguirán defendiendo nuestra dignidad. Trabajar siempre, cada día, por los más desposeídos, los más vulnerables, los más pobres. A la reunión organizada por los representantes de la Embajada de Irán en la capital nicaragüense, también asistieron diplomáticos y representantes de la Cancillería. Moisés Mercado, Managua. Cerramos el resumen de noticias internacionales con el último informe sobre la muerte del periodista Khashoggi. La investigación preliminar, liderada por una relatora especial de la ONU, ha concluido que el periodista saudita Jamal Khashoggi fue víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudita. Agnes Calamar, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, explicó que los intentos de Turquía de llevar a cabo una investigación rápida, independiente y transparente han sido restringidos y socavados gravemente por Arabia Saudita. Desafortunadamente, a los investigadores turcos no se les dio el tiempo ni el acceso adecuado, asegura. Khashoggi, que era un columnista del Washington Post crítico con la monarquía saudita, fue asesinado en el consulado de ese país en Estambul el 2 de octubre. Calamar dirigió un equipo de 4 personas que viajaron a Turquía a finales de enero para investigar el crimen. Allí tuvieron acceso a información crucial sobre el asesinato como partes del escalofriante y espantoso material de audio del homicidio obtenido por la inteligencia turca, pero no pudieron hacer un examen técnico completo de ese material y verificar su autenticidad. Tampoco pudieron reunirse con los investigadores turcos que han estado trabajando en el caso. Por eso Calamar pidió a las autoridades de Turquía que les den acceso a los informes que ellos han preparado. El informe final de la relatora será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York. Con el informe de la colega Beatriz Barral de la ONU, cerramos el programa de hoy. Quiero agradecer, antes de despedirnos y de que David se despida también, a otros compañeros que hicieron presencia. Vamos a subir un poquito, vamos a ver. Mari Polanco, Soraya Almanzar, Julio Vázquez, Jay Bautista, Jackie Luna, a César Leonardo Sierra Moquete, Hugo Mejía, Ángel Cruz, Ricardo Guzmán, a Maricefa Reyes, gracias por estar ahí. Araceli María Pimentel, gracias. Gracias por estar ahí a todos. Concluimos el programa de hoy. David, buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días a todos aquellos que nos siguen a través de Econews. Noticia instante. República Dominicana, para ustedes, David Anselmo Balcácer Castillo. Adelante, bien, Bolívar. Gracias a todos. Estaremos muy atentos de lo que va aconteciendo este martes 12 de febrero 2019 en Venezuela. El mundo patas arriba. Buenos días. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Coquihue, a través de Radio Estudio. Noticias.
Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.